I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. My face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western World. So restless tonight, sir. Trooped upon estates where no open sight. They need some kind of distraction. But we can give them that. Cause they'd die if they only had something to die for. They'd kill if they only had something to kill for. They'd cheer if they only had something to cheer for. Yeah, we can give them that. So it's off to war we go. Patriotas, hemos recuperado sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. That they lost the Falklands War. Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism. Não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja país que está a 14.000 quilômetros de distância do dono das Malvinas. Que es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. And now it's the repeats. Mention the Falklands and the Falklands spirit. Show the pictures again and again until the next war comes around. Cause we died, we only had something to die for. We killed, we only had something to kill for. We cheered, we only had something to cheer for. Oh, it's the next war. Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen. What happens next? What's the nonsense? Thank you very much. Just rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Are we going to declare war on Jesus? Buenas noches, bienvenidos. Como ustedes pudieron apreciar en la presentación del programa, hoy nos vamos a dedicar a Malvinas, pero con la mirada que desde Inglaterra se tiene sobre el episodio y con un invitado que es el ex canciller Tayana, desde un reportaje realizado también en esta jornada para ir tratando de entender la mirada de los ingleses respecto a estos 30 años de Malvinas y el diferendo evidente que existe con el gobierno de la Argentina. En realidad, ya teníamos pensado ocuparnos de la mirada de los ingleses, porque si hablamos de nuestra mirada, nos encontramos con un título como el de hoy, de Clarín, que subestima bastante la inteligencia
de cada uno de nosotros. La Iglesia pide que no se use Malvina con fines políticos. La Iglesia lo pide, pero el título naturalmente lo usa con una clara intencionalidad clarín. Todo lo que hace un gobierno, cuando lo trata de hacer bien, es con finalidad política. Si da un aumento a los trabajadores, tiene la finalidad política de quedar bien con los trabajadores. Absolutamente obvio que esto es así. Pero de todas maneras, si uno entra a la nota, ocurre algo muy curioso. Lo que Monseñor Arancedo, el jefe episcopal, ha dicho también es lo que subrayamos ahí. Escuché a la presidenta y es importante, como ella dijo, que se le dé una oportunidad a la paz. Dijo, por eso considero que es correcto tanto el justo reclamo de soberanía como el camino diplomático elegido, afirmó el arzobispo en declaraciones a la agencia DIN. ¿En qué quedamos? Así que mejor nos apartamos de la mirada que se puede tener desde aquí, que tiene unos cuantos intereses en su componente que cuesta muchísimas veces clasificar. Vamos a ver si la Iglesia hace alguna aclaración que sería pertinente sobre cuál ha sido la intencionalidad de Monseñor Arancedo en esas declaraciones. O está de acuerdo, y efectivamente es tarea de un gobierno ocuparse a 30 años de Malvinas de este episodio, o la Iglesia dice, no se puede hacer nada, porque si no lo hace el gobierno, ¿quién lo va a hacer? Nuestro canal en contacto con la BBC, o la televisión pública hablando con la BBC, a ver cómo arreglamos esto de Malvinas, a ver cuándo nos devuelven las Malvinas. Se supone que tiene que ser el gobierno, el que sea, en el momento que le parezca oportuno, cuando hay además alguna posibilidad política interesante como la que se ha generado en América Latina y que los hace temer un poco en estos momentos a los ingleses del final que puede tener el diferendo. Vamos a ponerle de todas maneras una cuota de humor que genera una amarga sonrisa de alguna manera, porque lo que nos ocupa hoy es la visión inglesa del tema Malvinas. Y así, con una personalidad en el humor inglés, Ricky Gervais, damos comienzo a esta edición de Bajada de Línea. My favorite war is oh, so many. They've got, they're good for different reasons. Falklands. That's probably the Falklands, because we won that one. And it was great. It was against Argentina. Yeah, weird. We're going to war with Argentina. All right, okay, fair enough. Yeah. But the reason it's my favourite war is that it was a range war. And what that means is the Argentine guns could fire 9 kilometres. The British guns could fire 17 kilometres. So we just parked our ships 10 kilometres away. And theirs were falling into the sea. And we were shelling the shit out of them. It's the war equivalent of holding a midget at arm's length. And he's flailing, and you're just kicking him in the bollocks like that. Vietnam, best soundtrack. Second World War, best ending. Por cierto, hay otras miradas, pero queríamos empezar con esta, que genera una amarga sonrisa, y es también la forma en que los ingleses ven el tema Malvinas. Antes de lo que ya sería lanzarnos al programa, vamos a tomar contacto con nuestro Twitter, gracias como siempre a Julieta Camaño. Muy buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en vivo, son las 23 y 10 exactamente, y 11 según mi iPad, pero seguramente alguna diferencia de un minuto. Bueno, estamos ahora con los invitados en @BDL. Víctor Hugo, muchas gracias a todos los que nos siguen en Twitter, ya casi 50.000 seguidores, y son muchos, presentes ahí del otro lado, cada domingo a las 23, por supuesto. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Juan Pedro Tunesi, él es diputado nacional por la UCR. Tuiteó, buenas noches, Víctor Hugo, muy amable por invitarme a participar en Bajada de Línea. Los temas prometen y apasionan. Muchísimas gracias. También estará como invitado en el Twitter Samuel Cabanchic, él es senador del proyecto Buenos Aires Federal. También tuiteó, dice, buenas noches, Víctor Hugo, equipo de Bajada de Línea, y a quienes están viendo el programa, un gusto estar con ustedes. Y también le daremos la bienvenida a Jorge Altamira, él es el dirigente del Partido Obrero, dice, un saludo a Víctor Hugo y a sus compañeros, a los luchadores de Belén, Tinogasta y Famatina, y al valiente pueblo de Grecia. Muchísimas gracias por estos tweets, todos ellos en @BDL, Víctor Hugo. Bienvenidos todos, seguramente le interesa
a estas personalidades de la política, ya que mencionó Jorge Altamira a Grecia, hay que decir que allí tienen un buen lío, por cierto, con las últimas medidas económicas. Y en España ni hablar. La reforma laboral que se ha votado este viernes es algo que parece una exageración. Pero no vamos a poder entrar hoy a estos temas que también tenemos preparados de alguna manera, porque queremos recorrer todo lo que se refiere a Malvinas. Vamos a empezar, vamos a ir por partes con lo que dijo Cameron en la Cámara, cuando de alguna manera lanzó toda la discusión internacional. Will the Prime Minister agree with me that in this, the 30th year of the Falklands War, the actions of the Argentine government are wholly deplorable? And will he remind Argentina that they lost the Falklands War and that it is up to the Falklanders to determine their own future? Yeah. Well, I think, first of all, it is very important that we commemorate the Falklands War on this year, the 30th anniversary, and we remember all of those who served and who fought so hard and those who gave their lives and didn't come home. We should remember all of those people this year. The absolutely vital point is that we are clear that the future of the Falkland Islands is a matter for the people themselves. And as long as they want to remain part of the United Kingdom and be part and be British, they should be able to do so. That is absolutely key. I'm determined we should make sure that our defences and everything else is in order, which is why the National Security Council discussed this issue yesterday. But the key point is we support the Falkland Islanders' right to self-determination. And what the Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism, because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else. Es notable que se anime a decir algo así, Cameron. Bueno, que también hablen de lo que más adelante vamos a considerar, lo de la autodeterminación de los pueblos. Eso de invadir un territorio, tiempo atrás, poner su gente y después que esa gente tenga la autodeterminación de lo que quiere hacer con esas tierras que no les pertenecen a ellos. Pero se animan, lo hacen. Entonces uno tendría que procurar entender. Y para esto hemos invitado a una persona que respetamos muchísimo, sumamente entrenada, porque ha sido nada menos que canciller para considerar estos temas, que es Jorge Tayana. Cameron, y Gran Bretaña, lo que está haciendo es reaccionar a una acción argentina, que es que paulatinamente Argentina en estos años está logrando poner el debate a nivel internacional lo que debe ser. Hay un conflicto de soberanía, las Naciones Unidas dicen siéntense para arreglarlo y eso no se produce. ¿Y por qué? Bueno, porque el Reino Unido no quiere sentarse a negociar. Ese punto, que es poner en un cierto rincón político al Reino Unido no le gusta ir quedando en ese rincón, empezar a sentir una cierta presión política de ser los responsables de que no haya una solución. Y entonces creo que lo que ha hecho Cameron, con sus declaraciones, con la llegada del príncipe, con el envío destructor, con el mensaje sobre el submarino atómico y con una serie de declaraciones que han hecho varios de los parlamentarios, etc., es tratar de cambiar el eje. Poner el eje en otra cosa. En, aprovechando el 30 aniversario de la guerra, es decir, agitar el fantasma de la agresividad argentina, del temor a los argentinos, y por lo tanto la defensa de los isleños es el problema. Es decir, acá no hay un problema de que Inglaterra no quiere sentarse a negociar, sino que hay un problema de un país agresivo, que es la Argentina, y que el Reino Unido debe cuidar a los isleños. Eso me parece lo que trata de decir. Ese es el sentido político de la acción de Cameron. Salir del rincón, el paso al costado del boxeador que se siente en el rincón, dar un paso al costado, salir del rincón y tratar de cambiar el eje del debate. Hemos empezado con música inglesa a propósito de Malvinas, después con humor inglés. Veamos ahora cómo ellos presentan en televisión el tema de los barcos que vienen hacia el Atlántico Sur. The Ministry of Defence has confirmed one of its most sophisticated warships is going to deploy to the Falkland Islands. 5 years after she was launched, the Royal Navy's most advanced warship's preparing for her maiden operational voyage. She's the second of six Type 45 destroyers, each costing £1 billion and boasting unrivaled anti-aircraft capability.
Like her sister ship, HMS Daring, both bristle with advanced technology and weaponry able to track and engage multiple targets simultaneously. There's been a lot of silly rhetoric from the Argentine. They have been making the situation tense, so they have been applying effectively sanctions to the Falkland Islands for no real good reason. I think it is quite right that we take necessary measures to make sure we defend the islands. We have to defend them well, or else it's game over. Tenemos que defenderlas, como si se estuviese por producir un ataque. Esta es otra parte de la mirada inglesa, o por lo menos de la que ellos quieren tener, para de esa manera informar a la opinión pública. Es verdad que de una manera muy curiosa, y como veíamos en el comienzo del programa, también se dan ese tipo de miradas desde la Argentina. Pero veamos lo que dicen nuestros amigos en el Twitter, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. En arroba BDL Víctor Hugo, entonces, tenemos el primer tuit que pertenece a Cabanchic. Él tuiteó: Malvinas es una causa nacional y latinoamericana. Hoy, desde la democracia anticolonialista fundada en razones irrefutables. Por otra parte, Jorge Altamira tuiteó: la posición de la Iglesia es que arreglemos con los ingleses, una soberanía condicionada y retaseada a cambio de la entrega del petróleo. Y agrega a Cabanchic: quienes nos ven como enanos muestran en verdad una mirada enana, de corta distancia. Debemos afirmar nuestra dignidad. Y hay un tuit más en arroba BDL Víctor Hugo. Cameron miente, dice Altamira Jorge. Quien deciden no son los kelpers, sino la Bolsa de Londres y el Barclay Bank, que hoy asesora al Banco Central de Argentina. Todos ellos en arroba BDL Víctor Hugo. Vamos a presentar este informe que nos permite recordar un poco de la historia que tiene que ver al diferendo en torno a las Malvinas. Un diferendo que no debería existir. Las Malvinas son claramente argentinas. Parece mentira que esto se pueda discutir. Pero es muy interesante. Poco a poco lo vamos a ir viendo, lo que está ocurriendo en el mundo con este tema, incluso la participación de los Estados Unidos. Evoquemos un poco el tema Malvinas de esta manera. El 14 de junio de 1982, los militares argentinos firmaron la rendición en Malvinas. Un año después, en 1983, los kelpers recibieron la ciudadanía británica y dos años más tarde, la posibilidad de autogobernarse. El silencio diplomático duró 7 años. Solo se vio interrumpido en 1986 por la mano de Dios y el triunfo argentino frente a los ingleses. Durante el gobierno de Carlos Menem, se puso a rodar la política de seducción hacia los kelpers. Tarjetas de Navidad y ositos de peluche fueron el único contacto entre argentinos y habitantes de las islas. En el 2001, Tony Blair se convirtió en el primer gobernante británico en visitar las Malvinas. En el verano de 2010, Argentina consiguió el apoyo de 32 países latinoamericanos y caribeños para que la ONU intervenga ante el despliegue inglés de extracción de petróleo en la zona. En marzo de ese mismo año, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se ofreció a mediar entre ambos países. En septiembre de 2010, Uruguay negó el ingreso al puerto de Montevideo de un buque inglés con destino a las islas. Lo mismo hizo Brasil unos meses más tarde. Hoy, Argentina le pide a Inglaterra una oportunidad para la paz. ¿En qué estamos hoy? Creo que el próximo video nos informa claramente de cuál es la mirada inglesa al respecto. Reino Unido, que están violando el derecho internacional, están violando, bueno, los principios básicos de la geografía y de la historia, el tiempo y el espacio. Váyanse de allí, devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino. Compañero, le negué a Inglaterra, así como suena, es que pudieran entrar ningún barco militar a Puerto Uruguayo. ¿Está? Me costó enfrentar Su Majestad Gran Bretaña, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. ¿Para qué? Porque está la cuestión de las Malvinas. Y no quisiera que usaran el puerto uruguayo como un elemento de apoyo para ir y venir a las Malvinas, que se arreglen. Lo mínimo que puedo hacer. ¿Cuál es la explicación geográfica, política, económica da Inglaterra está nas Malvinas? Qual é a explicação política
das Nações Unidas já não terem tomado uma decisão e dizendo não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja um país que está a 14 mil quilômetros de distância o dono das Malvinas. Ora, será que é o fato da Inglaterra participar do membro, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a eles podem tudo e aos outros não podem nada? Que hablemos de soberanía, dignidad, integración latinoamericana en nuestra América y todavía tengamos estas herencias colonialistas, que todavía territorio argentino pretenda ser posesión de una potencia cuya metrópoli se encuentra a 14.000 kilómetros y más de ese territorio, es sencillamente inaceptable. Nuestro es luchar hasta el último minuto. Si no dice, mira, no era que eran 10 años, hay que luchar en esos 10 años por nuestro país, por los demás y por la humanidad. El problema de las Malvinas, porque se ve el barco inglés, pero ya no me queda un barquito de inglés. Porque el único que tiene portaaviones son los yanquis. Ya los ingleses lo más que mandan es un destructor, ya ni un portaavión. Fidel, con un poco de ironía sobre los ingleses. Vino bien que aparecieran primero los líderes latinoamericanos. Celebremos lo que está ocurriendo en nuestra América del Sur, ese apoyo tan enfático de José Mujica, el presidente de Uruguay, la decisión, la forma en que les habla Lula. Ustedes pueden todo y nosotros no podemos nada porque están en el Consejo de las Naciones Unidas. Es extraordinario lo que en estos momentos concurre desde América Latina en apoyo de la Argentina. Es un gran momento diplomático, si se quiere, en ese sentido. Sobre todo porque los Estados Unidos han llamado poderosamente la atención, también están diciendo hay que sentarse a dialogar, hay que sentarse a negociar. Cuando dicen hay que sentarse a negociar, están reconociendo que hay algo que negociar. Estados Unidos, que durante la guerra fue el gran apoyo de Inglaterra, diciendo esto, es un verdadero éxito y hay que aprovecharlo, en vez de estar buscando cuál es la ventaja o la desventaja que políticamente en lo interno se puede tener en la pelea, por ejemplo, de los medios de comunicación. ¿Pero por qué escuchábamos a los líderes americanos? Los escuchábamos fundamentalmente por lo que desde Inglaterra se estaba diciendo con relación a la molestia que se provoca a esa América Latina. Britain can do precisely nothing to defend the Falkland Islands if Argentina decide to retake them. That's the view of retired Admiral Sir Sandy Woodward, the head of the Royal Navy Task Force in the 1982 Falklands conflict. The question is, how much can we afford to do and how much are we prepared to do? While we are still engaged in Afghanistan, we're engaged in Libya, we haven't got anything to spare. He believes the USA is drawing closer towards Argentina. What is the likelihood, do you think, of Argentina invading the Falklands? If they have American support, I'd have said it's near 100%. Si tiene el apoyo de Estados Unidos, hasta eso se permiten pensar cuando cualquiera sabe que la historia nos enseña que jamás los Estados Unidos estarían contra Inglaterra en una eventual guerra, que no se puede producir por otra parte de ninguna manera. Pero ellos con su mirada a la opinión pública la informan de esta manera, como generando la posibilidad de que sí, Estados Unidos podría salir en una guerra en apoyo de la Argentina y que entonces esa guerra se podría producir, cuando sabemos que las posibilidades no son del 100%, sino del 0% de que esto suceda. Pero de todas maneras, están preocupados. Miren ustedes lo que escribió el diario The Guardian de Londres en estas horas. Tarde o temprano, los isleños serán vendidos. Es muy interesante escuchar y ver al autor de esta nota, que se llama Peter Preston, que lo dice de esta manera. Ahí está el título. Tarde o temprano, los isleños serán vendidos. It's said it's not going to use force to retake the Malvinas, and so we can move on. What do we do? We could pay up forever, big bill, 3,000 Falklanders, nothing happens. Or we could say it's time to make a change. Argentina's there. We can't have continued irritation with South America, with the UN, with the Obama administration. There is a way forward.
Echemos un vistazo a los tweets que están llegando. Muchísimas gracias por participar de esta manera a nuestros invitados, Julieta. Gracias, Víctor Hugo. Estamos en vivo, son las 11 y 26 minutos. Vamos a leer algunos que han llegado recientemente a @BDL Víctor Hugo. Desde la resolución 2065, en época de Ilia, los radicales consideramos Malvinas un asunto de Estado, ajeno a cuestiones domésticas, dice Juan Pedro Tunesi. Samuel Cabanchic tuiteó, Gran Bretaña invadió nuestras islas en 1833 sin derecho alguno. A partir de 1965, ONU, el camino es claro, deberán aceptarlo, dice Cabanchic. Tunesi tuiteó, el único político que se opuso a guerra fue Raúl Alfonsín, porque no consideramos Malvinas en términos de nacionalismo obtuso, dice Tunesi. Cabanchic tuiteó, hoy más que nunca Latinoamérica unida, muy destacable el discurso de Lula, sobre todo, que pasábamos recién aquí en Bajada de Línea. Y Tunesi agrega, hay que alejar cualquier sospecha de un uso indebido de la causa Malvinas, como lo hacen los ingleses en épocas de crisis. Todos ellos en @BDL Víctor Hugo. Los argumentos de los ingleses o del gobierno inglés son absolutamente increíbles, la autodeterminación de los pueblos, un pueblo que desde 1982, en los tiempos de la guerra, naturalmente manifiesta que quiere seguir siendo británico, a lo que tienen total derecho. No se les pide que sean argentinos, se les pide que sean británicos en las Islas Británicas. Es una cuestión bastante sencilla. La autodeterminación de ellos es casi absurda, como decíamos antes, y parece casi innecesario repetirlo. Ocupan un territorio, ponen su gente y después esa gente resuelve qué se hace con ese territorio en nombre de la autodeterminación de los pueblos. Evoquemos un poco, desde 1982 hacia aquí, lo que dicen los kelpers. Malvinenses en general no simpatizan mucho con la idea de estar integrados a Argentina. ¿Usted cree, usted que los conoce, que pueden cambiar de idea? Algunos sí y algunos más difícil. Como se sienten muy ingleses, sería un poco difícil cambiar así, ¿no? Vivir una vida muy libre. This will not change. Esto no cambiará. No, but the difference is, of course, la diferencia es that we are accustomed to, que estamos acostumbrados a una democracia. This means that we are very free to say what we want, to do what we want. Somos muy libres para decir lo que queremos y hacer lo que queremos. We understand that Argentina has a military government. Entendemos que la Argentina tiene un gobierno militar. And we understand that the people of Argentina are not very happy with their military government. Y entendemos que el pueblo argentino está muy contento con ellos. Esto es Kelpers 1982. Kelpers 2007, ahora. Not that much, though, is it? Not much. Mainly like World War II and that we studied at school, not the Falklands War. Yeah, we didn't do anything on it, actually. No. Well, we talk about it, but yeah. We don't actually learn anything about it, really. Well, we know it all from our parents. Mm. Some people like really ask you about Argentine people. It's not the people, it's the it was a dictatorship, wasn't it? Yeah, it's the government. It was the government transcripting. I have nothing against Argentine people at all. Nothing like most kids of us do now. No one does. Just the people that were here. Some of the old ones that were here in the war are more like, don't like Argentine people, but nothing against them at all. Yeah. Wasn't then, it was the dictatorship. Like you get some of the really old people come past saying the Argentine invading again. What's the difference between being British or being Falkland? I don't like being English because I just don't like England. I don't like to be associated with England. We're just born in. We're just British. We're not English. They go down, they come down and say, oh, this place is shit-hole and everything and all that. Right, yeah. And they say to us, don't talk to me like that. If it wasn't for people like me, you guys wouldn't be here. You'd be Argentine, not English. Just being weird. So we sort of adults that get big fights. Really? Just locals and soldiers. Always happens. Like, if there's a big group of soldiers in, there's always a fight. De
Esta película documental de Jorge Lanata del 2007, vayamos ahora, siempre con los habitantes de las Islas Malvinas, a lo que en estos días dicen. The Falkland Islanders today all enjoy a life of peace and prosperity. But the continuing sovereignty claimed by Argentina is never far from people's minds. It is something the Falklands government has a clear line on. We have chosen to be British, and we need people to respect our right to self-determination, and that means choosing our own future, and we choose to be British. I can't see me ever leaving here. I just like it here so much. It's home, and now I have children and grandchildren, and I'm sure they will continue to stay here. It's beautiful, it's pure, there's no pollution, we've got no drug abuse, there's virtually no crime, and I mean it is a stunning place to live. You just have to look around Stanley now and look at the thriving retail sector, for instance. There was none of that, really, before the conflict. The islands are now virtually self-sufficient economically, with a thriving private sector and high-quality public services and amenities. They have a highly developed democracy, including internal self-government, with the right to determine their own future. The exploitation of oil deposits offshore could prove to be the Falkland Islands' most lucrative industry yet. The Falkland Islands needs to look at its long-term economic sustainability, and fisheries done us very well, but for the longer term, we might well need to look at offshore hydrocarbons for our future. If oil is found in sufficient quantities, the Falkland Islands government has pledged to increase its contribution to the cost of keeping a military presence here. Although the Falkland Islands are self-sufficient in every other way, the garrison's upkeep is funded by the UK. But at less than 0.5% of the MOD budget, it's money well spent. Not only does the garrison serve to give the islands increased security, it is a key training base for the British Armed Forces. Se trata de un negocio muy prometedor, lo que de petróleo pueda haber en las Islas Malvinas. Eso justifica el costo de esa presencia militar y el de mantener a los habitantes de las Islas Malvinas como ciudadanos privilegiados comparados con el resto del mundo. Una muy buena vida se están pasando como británicos fuera del territorio británico, por otra parte. Es que toda esa inversión puede tener un rendimiento excepcional cuando se pueda llegar a sacar ese petróleo para ellos, en tanto dueños de las Islas Malvinas. De esto Jorge Tayana tiene algo para decir. El petróleo es un recurso natural no renovable de gran valor, y su historia y la historia del siglo XX muestra cómo la lucha por el control de ese recurso ha sido tan importante. Hoy mismo muchas de las cosas que vemos en el mundo, de las acciones, incluso las acciones militares, en varias regiones del mundo, tienen que ver con la búsqueda del control sobre los recursos petrolíferos. O sea, es un tema importante. El segundo punto es que los recursos del Mar del Norte, que es donde sacaba el Reino Unido buena parte del petróleo que utilizaba, se están agotando. O sea, la posibilidad de encontrar recursos en las Islas Malvinas es una atracción enorme para ellos, sobre todo con cierto precio, ¿no? Es cuando sube el petróleo a cerca de 100, cuando se reactiva la posibilidad de la exploración petrolera, que es lo que están haciendo desde un par de años atrás los británicos en las islas. Hay lógica en todo esto. Si los Estados Unidos llevan adelante guerras costosísimas para ellos, pero también para el resto de la humanidad, si mueren miles de sus soldados, ni hablar de lo que mueren en los lugares que ellos atacan, en nombre del petróleo, ¿por qué no de una manera ahora pacífica, Inglaterra dejaría de invertir en nombre del mismo petróleo en esos habitantes que dicen, somos ingleses y queremos vivir? Algunos dicen más bien, somos británicos y queremos vivir aquí, es nuestra autodeterminación, en suelo equivocado, tan solo habría que precisar. Pero hay lógica en estos procedimientos.
Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos, nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos en el Twitter, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. Tenemos en primer lugar un tuit de Tunesi. Él escribió, la solidaridad latinoamericana es clave. Hay que consensuar cómo relacionarnos con los isleños. Están muy prósperos con la pesca, dice Juan Pedro Tunesi. Por otra parte, Jorge Altamira tuiteó, la salida diplomática es canjear soberanía limitada por entrega de recursos a los pulpos petroleros. Eso busca Obama y la cuarta flota yanqui. Por otra parte, Cabanchic tuiteó, es interesante el punto de vista de los jóvenes malvinenses entrevistados, es bueno conocerlos, dicen en @BDLVictorHugo. Y este es el último sí que vemos aquí. Muchísimas gracias a todos por estar tuiteando en vivo aquí en @BDLVictorHugo. Nos vamos a ir a la pausa con algo que marcamos en el comienzo, el humor. De alguna forma sirve para ver cómo los ingleses son conscientes de las enormes ventajas que tenían en todo sentido, además el apoyo de los Estados Unidos durante la guerra. Ellos, desde el humor por lo menos, no lo ven como algo que se pueda presentar frente a la historia como una hazaña o como algo absolutamente grandioso. Por el contrario, marcan desde el humor, como hace Ricky Gervais, claramente las diferencias que había potencialmente entre un país y otro. Y esto también marca la locura de aquella guerra y lo inútil que de alguna manera resultó la muerte de todos los que quedaron en las Islas Malvinas, de un lado y de otro. ¿Y por qué a 30 años de ese episodio no se puede quedar un gobierno indiferente y tiene que hacer en tanto gobierno las gestiones que le parezcan pertinentes, las más oportunas? Y no le está yendo mal, porque hemos visto cuál es el apoyo de nuestra América del Sur y también cuál es la actitud de los Estados Unidos, que es promisoria, por lo menos hasta ahora, en la medida en que está diciendo con claridad, señores, siéntense a discutir. Explico todo esto para que se entienda un poco mejor y hasta, de alguna forma, comprender por qué nos podemos reír de este humor británico, esta mirada británica sobre el tema Malvinas. My favorite war is... oh, so many. They've got good for different reasons. Falklands. That's probably the Falklands, because we won that one, and it was great. It was against Argentina. Yeah, weird. We're going to war with Argentina. All right. Okay. Fair enough. Yeah. But. The reason it's my favourite war is that it was a range war. And what that means is the Argentine guns could fire 9 kilometres. The British guns could fire 17 kilometres. So we just parked our ships 10 kilometres away. And theirs were falling into the sea. And we were shelling the shit out of them. It's the war equivalent of holding a midget at arm's length. And he's flailing, and you're just kicking him in the bollocks like that. Vietnam, best soundtrack. Second World War, best ending. Las Malvinas. La pregunta que nos podemos formular es si finalmente la Argentina reconquista las Islas Malvinas, el petróleo que haya allí no será de los ingleses, sino que será argentino. Ahora bien, ¿será petróleo privado o petróleo estatal? Eso que se viene discutiendo desde el primer pozo de petróleo en la Argentina. El 13 de diciembre de 1907... una cuadrilla del Ministerio de Agricultura hizo un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. Perforando un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua, hallaron petróleo. De esta manera, Argentina hacía su ingreso en la revolución energética del siglo XX. ¡Petróleo! Beguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Butch dibuja en una sonrisa la confirmación de su presentimiento. Junto con el petróleo surgirían dos temas polémicos y de difícil solución. ¿Quién era su legítimo dueño y quién podía explotarlo?
Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de dos maneras, a favor del Estado o a favor de las empresas privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta tensión. Recordemos algunos de los episodios más importantes que en esa discusión se han producido. El Senado de la Nación trata hoy una ley trascendente para el país, que por primera vez va a atacar en forma frontal las deficiencias estructurales que tiene el Estado Nacional en su conjunto y a través también de sus empresas públicas. Nuestro reconocimiento en nombre del Presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa, 100 por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. 1992, los 90, que siempre reaparecen con todo lo que dejaron como secuela. Pino Solana supo ver de manera admirable lo que realmente sucedió, porque no fueron estas palabras finales, aquellas que se correspondieron con la realidad, sino esto que él mostró, lo que quedó después de la privatización. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1 y este sector era la administración, el corazón de YPF. Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se busca otros horizontes. ¿Se ganaba bien? No, si los sueldos eran... no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podía suceder una cosa de esta. Las privatizaciones, acá por lo menos en la zona, se hicieron prácticamente sin inventario. Acá había un montón de elementos que había dejado YPF que desaparecieron. Grandes motores, por ejemplo, vehículos de rezago, material nuevo, trépanos, herramientas, ropa. Había muchísimas cosas que no estaban inventariadas y nadie sabe dónde fueron a parar. Nos estamos cagando de hambre nosotros. ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Dolorosas memorias del saqueo, ejemplar película de Pino Solanas. Alguien vinculado a Proyecto Sur, Félix Herrero, destacado economista, habla sobre privatización, estatización. En el mundo hubo durante los años 90, cuando triunfó el pensamiento neoliberal o el pensamiento único, hubo las privatizaciones en varios países del mundo. Argentina es una de las más graves privatizaciones, donde no solamente fue Argentina, Bolivia sufrió una privatización similar a la Argentina. Todo se privatizó. Rusia se privatizó todo el petróleo y la mitad del gas. Bueno, Venezuela se tercerizó y se privatizó todo el petróleo. Hoy día todos estos países han vuelto a renacionalizar su petróleo. Félix Herrero es el economista cercano a Proyecto Sur, por otra parte, coherentemente con la película que presentábamos de Pino Solana, con aquellos
recuerdos tan dolorosos de lo que quedó después de la privatización de 1992. Tenemos que ir a una pausa. ¿Qué hora es? Hoy tenemos 23:52. Muchas gracias, Julieta. ¿Eh? ¿Qué dicen nuestros amigos? Tenemos 4 nuevos tweets en @BDL Víctor Hugo. El primero pertenece a Jorge Altamira. Dice, si los yanquis necesitan petróleo, ¿se lo van a dejar a Argentina? No, buscan salida a la Hong Kong. Canje de soberanía por control económico. Por otra parte, Tunesi tuiteó, el gobierno no tiene política petrolera, hay que hacer una nueva ley de hidrocarburos. Sí, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Por otra parte, Altamira tuiteó, muy bueno, Víctor Hugo, el petróleo será de los monopolios petroleros, desde que Menem y Ica lo privatizaron. Dieron libre disponibilidad. Y Kirchner, ¿no? Quiso decir. Cabanchik tuiteó, también el petróleo y los recursos energéticos en general son una cuestión de soberanía. Recuperemos el recurso. Y por otra parte, Tunesi tuiteó, hay que auditar todas las concesiones y explorar toda la cuenca sedimentaria y marítima para recuperar el autoabastecimiento. Todos ellos en @BDL Víctor Hugo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Queremos ver si nos da el tiempo para hablar de España. No de lo que es la ley que sacaron de flexibilización laboral, que es una verdadera salvajada para los argentinos que recuerdan estos episodios. Seguramente será como ver un espejo que atrasa, en este caso, desde Europa. Pero no nos podemos ocupar hoy de eso, vamos a ocuparnos de otro tema que duele mucho en España y es la situación del juez Baltasar Garzón, a la que nosotros dedicamos casi todo un programa y que ha tenido respuestas dolorosísimas también esta semana de la justicia española. Ya volvemos. Encubierto. Compañero, usted demostró mucho coraje. La falange y manos limpias denuncian a juez Garzón. El Supremo lo aprovecha, delirante acusación. Quieren cobrarse las deudas, vengarse de quien metió el dedo en la llaga y peta de un silencio que mató. ¡Viva Cristo Rey! Los corruptos han condenado a un juez justo y en ese sentido yo esta sentencia ni la respeto ni la acato. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña, con los que perdieron. Yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña, con los que perdieron. Y la justicia española inhabilitó por 11 años al juez Baltasar Garzón en información de última hora por haber empleado escuchas telefónicas ilegales durante las investigaciones que realizó ese jurista por las desapariciones durante la guerra civil en España. Hoy, por tanto, es un día triste para la justicia española, es un día triste para los demócratas porque la justicia se ha quitado la venda de los ojos. No nos gusta ver que un juez español con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que curiosamente además sea el primer condenado en una trama gravísima de corrupción y es el juez instructor la primera persona que resulta condenada. Niña con lo que perdieron, yo estoy con Garzón, como el mundo entero. Tengo el corazón, ay mi niña con lo que perdieron, yo estoy con Garzón. El
clip contiene mucha más información todavía de lo que ocurrió en la semana, pero se nos ha ido el tiempo y volveremos sobre este tema. Dos tuits más, uno de Tunesi, muy interesante sobre Garzón. Dice, Garzón es doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur, un orgullo para todos los bahienses. Y el último, Altamira, ¿te parece? La condena a Garzón demuestra que la democracia española es franquista. El cogobierno del Partido Popular, PSOE, mantuvo el aparato del franquismo, dice gracias, Jorge Altamira. Julieta. Gracias a vos, Víctor Hugo. Hasta el domingo. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, si Dios quiere.